Hay un filtro de tradeo que es espectacular y lo vais a comprobar ahora en este vídeo. Si queréis que la semana que viene vuelva a traer más filtros de tradeo y los mejores filtros de tradeo, simplemente apoyar el vídeo, porque podéis ver los anteriores vídeos de filtro de tradeo que he subido, que os han gustado un montón y que habéis conseguido mucha moneda. Pues si queréis más, simplemente dejadle un like y vamos con este vídeo. Compra tus monedas en SSE Gold y recuerda que con el código SUPER obtendrás un 5% en vuestras próximas y futuras compra. Ya sabéis, elegid las plataformas que queráis, simplemente escogéis las monedas que necesitéis y le agregáis al carrito. Vídeo más a mi canal y hoy os traigo un vídeo en el cual vamos a hacer filtros de tradeo y recordar que cada semana os traigo este vídeo. Si queréis que prácticamente pues cada semana traiga dos vídeos de esta serie, pues la traeré dependiendo del apoyo que reciba este vídeo. Recordar que cada vídeo lo voy a poner en pantalla, primer vídeo que subimos y segundo vídeo que subimos fueron los likes que tuvimos en esos vídeos. O sea, el apoyo fue espectacular, os gustó un montón, lo cual yo quiero seguir subiendo esta serie. Y si os sigue gustando, pues ya sabéis, yo la voy a traer encantadísimo. Así que esto depende de vosotros. Hoy os traigo un vídeo de filtros de tradeo que de hecho he estado apuntando durante un rato, yo buscando y tal, y he encontrado 7 filtros de tradeo. Son 12 métodos puja y los demás son filtros de tradeo. Bueno, lo primordial, ¿vale? Lo primordial y lo importante. Os voy a enseñar todos estos filtros y aquí adentro ya tenemos el primero, ¿vale? Os voy a enseñar, me he ido llevando algunas que otras cartas para que lo vayáis sabiendo y eso sí, baratito, a descarte. Un precio muy económico, lo cual no me ha costado prácticamente nada hacer. Y bueno, el primero, oro únicos, ¿vale? Buscamos centrocampistas, ¿vale? Buscamos centrocampistas, ponemos Brasil y ponemos la Liga Santander. En este caso, nos iremos a buscar el Fútbol Club Barcelona. Y buscándolo por aquí, podéis comprobar que los jugadores del Fútbol Club Barcelona de centrocampista están por 2000 monedas. Tenemos a Coutinho y tenemos a Rafinha, lo cual esto hace que haya dos jugadores para hacer sniping. Como veis, salen cartas hasta por 1600 y se venden por 1900. La cosa es, aquí ya estamos teniendo casi 300 monedas de beneficio y acabamos de entrar. Poneros en la situación de que nos tiramos aquí 15 o 20 minutos y sacamos 10.000 o 15.000 monedas rápidas. Esto también se hace para gente que no tenga muchas monedas, pero es que después este es el filtro, dentro de lo que cabe no es de los más buenos, pero esta, si diríamos un top 6 o un top 7 filtro de tradeo, este estaría en el top 7, ¿vale? Entonces este simplemente, la hora que lo estoy grabando también hace mucho, ¿vale? Porque no suelen salir muchas cartas, pero os ponéis aquí a hacer sniping durante un rato, hay dos cartas, hay posibilidad de que salgan muchas, y esto lo debéis hacer a la ronda más o menos sobre las 7, ¿vale? Que cuando la gente abre sobra, hace cositas, SBC y tal, y saldrán muchísimas más cartas. Entonces, esto lo vais probando y lo vais haciendo. Este filtro lo he encontrado, me pareció muy interesante y os lo quería traer. Bueno, el siguiente, este es el método puja que os he estado comentando. Nos vamos a ir a la Bundesliga y nos vamos a ir al Borussia Dortmund. Ya sabéis que ha salido en las marquesinas, lo cual esto hace que los jugadores en método puja estén muy bien. Yo lo que he hecho es poner aquí directamente oro único porque es lo que mejor me ha salido en cuanto a fichar cartas. Y bueno, yo voy pujando aquí a 650 monedas, voy pujando aquí a 650 monedas y así consecutivamente. Están todas las cartas por alrededor de un precio de 850. La cosa es, si te las llevas a 650, la vendemos a 850 y estamos sacando 200 monedas por carta. Mientras más cartas te lleves, mejor. Si te llevas, por ejemplo, 50 cartas y de 50 cartas luego las vendes, pues ya un beneficio bastante bueno. Entonces aquí vamos haciendo puja, 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 puja y vamos fichando. La cosa es, podéis comprobar por aquí que antes me he llevado casi, ¿cuánto? 3, 4 y 5, ¿vale? Me he llevado 5 cartas ya desde antes y ahora estoy pujando más. Como veis, me llevo la carta a 650 monedas, esta carta también, y esta también, y esta está ahí, ¿vale? Pero bueno, podéis ver que de la gran mayoría de cartas que tú pujas, te lleva casi un 60 o un 50%, yo creo que diría de 50 a 50, para asegurar más, pero daros cuenta que os lleváis casi todas las cartas que vais pujando. La cosa es, súper, ¿cuánto beneficio le estoy sacando prácticamente a cada carta? Pues nada, esto es muy fácil de buscar, vamos aquí y ponemos, estaban por 800, 850 más o menos, 850 se vendía a los 5 minutos o algo así. Si no tenéis la lista transferible muy petada, lo que podéis hacer directamente es poner las 850 y le sacáis 200 monedas por carta, llenáis la lista entera de transferible poniendo las 850 y las vendéis. Si no, directamente cogemos, vendemos 800 y sacamos casi 120, 130 monedas por carta. No es mucho beneficio, pero daros cuenta que
30, 40, 50 cartas, podéis sacar ya algo más grande. Esto es para salir de la pobreza, para gente que no tenga muchas monedas, le viene muy bien. Entonces vendemos todas las cartas por 800 y profi que nos sacamos. Y además, ni te las quita, ni te las sobrepuja, ni nada. O sea que algo muy sencillo. Bueno, siguiente filtro y ahora vamos a ir a lo bueno, ¿vale? Vamos a ir a lo bueno y ahora sí que sí. Esto es para los que estéis llegando hasta mitad del vídeo, porque hay gente que pasa el vídeo y no se entera de nada, ¿vale? Entonces, mirad. Vamos directamente a común de la UCL y ahora vamos a poner aquí 250, 250 y aplicamos. Estaban todas las cartas, si no recuerdo mal, por 1500, 1600, ¿vale? Y como veis salen por 1200. Ahora os voy a enseñar una foto para que vosotros veáis. Me he llevado una carta por 1200 monedas, creo que lo estáis viendo en pantalla, ahí está. Y la hemos vendido por cerca de 2200. Este filtro es brutal porque te puede salir cualquier carta a 1200 y te la llevas, ¿vale? Te la llevas. Toma, 2200 monedas. Y en este caso, si compramos muchísimas, muchísimas, muchísimas cartas, podemos darnos cuenta que algunas incluso se venderán hasta 3500. He tomado la suerte de que le he sacado casi 1000 monedas en una carta. Entonces, aquí nos ponemos a hacer sniping por 1200 y todo lo que nos salga, porque ya sabéis que hay un montonazo de cartas comunes de la UCL, nos ponemos aquí a hacer sniping, nos ponemos a hacer sniping, pim, pam, y así bajando. Todas las cartas que nos salgan, nos las intentamos llevar. Ya os digo que hay algunas que son más complicadas porque están más caras. Por ejemplo, esta puede estar fácilmente a 2200, 2300. ¿Vale? Entonces, intentar hacer sniping, hacéis sniping y todo lo que salga, perfecto. Esto desde la web app tiene que ser una locura, ¿vale? Desde la web app tiene que ser una locura, porque te sale por 1000 y luego esta carta la puedes vender también por 2000 monedas, 900 monedas. En un minuto, ya llevamos 30 segundos alrededor de contando este filtro, habremos sacado cerca de 1500, 2000 monedas. En 30 segundos, en un minuto podéis sacar hasta 4K. ¿Vale? Mirar todas las cartas que sale. Y empuja están por 1500 y la venta está por 2000 en casi todas. No todas en sí, pero mirar, es que mirar. No paran de salir cartas. Entonces tú esto te lo pones a hacer desde la web app y te llevas todo, ¿vale? Todo. Yo creo que este filtro son hasta 5K por minuto, ¿eh? Hasta 5K por minuto es posible desde la web app. Y os lo digo en serio, es un filtro súper bueno. Otra carta más, mira, defensa central, este... Vale, este también se puede vender por 2000 monedas. Entonces, es algo súper positivo y un filtro súper bueno. Y podéis ver otra carta por 1100. Y aquí, esta se vende por 2000 monedas también. 2000 monedas, 1800, cosas así. Y creo que es uno de los mejores filtros que hay actualmente y podéis aprovechar. Delantero centro, este también se puede vender por 2000 monedas perfectamente. Y casi todas las cartas, ¿vale? Casi todas las cartas podéis hacerle sniping y es que os las llevaréis seguro. En la Play está un poco más complicado, eso lo tenéis que saber. Pero desde la hueva os la vais a llevar 100%, ¿vale? Entonces, este filtro para mí ha sido uno de los mejores que he encontrado. Mirad, me acabo de llevar una 1200, esta me la han quitado. Y a ver, ¿cuánto está este? Porque el del Borussia puede estar un poquito más caro. El del Borussia puede estar un poquito más caro. Miradlo. Esta carta probablemente esté de cerca de 2100, 2200 monedas también. Entonces, si nos damos cuenta, mira, 2300, 2300 monedas. Entonces, yo esa carta perfectamente la puedo coger ahora mismo, la pongo en venta y la vendemos casi por, mira, vendemos aquí por 2200 monedas. 1000 monedas más. Y esto contando que no me he llevado las cartas que han salido. O sea que es que prácticamente casi 5K por minuto con este método de tradeo. Es una locura y ya os digo que para mí es uno de los mejores filtros que hay ahora mismo y que la gente no está utilizando. Bueno, ahora lo mismo, ¿vale? Pero con defensa, ¿vale? Podéis hacerlo lo mismo pero con defensas comunes de la UCL. Estaban todos por cerca de 1800, 1700 monedas y podéis comprobar. Ahora, bueno, han salido un poquito más a 1800, pero bueno. Vamos a mirar, están por... Ahí está, han bajado un poquito, pero bueno, están 1600 monedas. Nos podemos poner a hacer sniping por 1300 y todo lo que nos salga, más de lo mismo. Todo lo que te salga te lo lleva, aunque ya os digo que este es otro método. Pero yo la cosa es que lo haría con todo, ¿vale? Con todo prácticamente me refiero a directamente sin posiciones ni nada. 1200 monedas y todo lo que te salga para adentro, ¿vale? Este es otro de los métodos. Bueno, siguiente ahora, laterales derecho, ¿vale? Vamos a ir directamente aquí. Vamos a ir laterales derecho. Ponemos aquí laterales derecho. Ponemos oro único. Ponemos portugués, ¿vale? O Portugal, como queráis, y premio. En este caso podéis comprobar que todos los laterales derechos están por 6000 monedas. 6100. Hay dos. Estaba Pereira, si no me equivoco. Y Joao Cancelo y Pereira, ¿no? A ver si encuentro el Pereira ese porque ya
Mejor hasta se ha extinguido haciendo yo este vídeo. Y, bueno, no sé, ahora mismo no está saliendo ninguna carta de Pereira. Pero bueno, habían dos cartas, dos laterales derechos por estos precios, cosa que está bastante bien. 6.100 monedas se vendían prácticamente todas las cartas al instante y salían por menos de 5.500. Tú te pones aquí a hacer sniping a 5.500, vais bajando y así consecutivamente. Todo lo que te salga, pues ya sabes, lo vendo un poquito más caro, 6.100, 6.200, como te venga bien. Y ya está, ¿vale? Aquí habían dos jugadores que podía utilizar método de sniping sobre las 7, 8 de la tarde, está muy bien. Y a la hora que estoy subiendo el vídeo también, ¿vale? Porque hay muchas aperturas de sobre, la gente hace SBC, es por la noche y tal, la gente suele estar en casa y todo el rollo. Y como podéis comprobar, salió por 4.200 monedas y se vende por 6.000, ¿vale? Otro método que también está muy bien y creo que considero que también es uno muy, muy bueno. Siguiente, nos vamos a ir directamente ahora, lateral izquierdo brasileño de la Liga Santander. Pues mira, esto es muy fácil, nos vamos aquí, Liga Santander, ponemos brasileño y ponemos lateral izquierdo, ¿vale? Creo que eran los de... Podían ser los de oro normal también, me parece, pero bueno. Los de oro único estaban por 1.800, 1.900 monedas. Estaba Lodi Marcelo. Son dos cartas que también están saliendo mucho en sniping, cosa que os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? 1.800 monedas. Y podéis ver que incluso si lo ponéis por 1.600, a ver, ya estáis sacando casi 200 monedas por carta, quitándole de attacks. Mirad, 1.300 monedas, acaba de salir un media 83 de Marcelo, ¿vale? O sea que es que podéis comprobar que salen un montón de cartas y estáis sacando casi cerca de 220 monedas limpias si las lleváis a 1.500 más o menos. Entonces es un filtro bastante efectivo también que funciona y va muy bien. Y el siguiente, y es el último, es el de lateral izquierdo, o sea, francés, ¿vale? Estaba Camara, estaba Mendy, había otras cartas más. Este, ¿vale? Este es el de único. Vale, este es el de único, habéis visto que ha salido una carta a 1000 monedas, cosa que podríais vender ahora mismo por cerca de 1400, 400 monedas de profit. Y aquí os podéis hacer sniping, otra carta más que acaba de salir, os ponéis a hacer sniping, 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 así todo el rato. Podéis hacerlo por 1200, así le sacáis 200 monedas por carta. Y ahora el siguiente era con comunes también, ¿vale? Habían dos, estaba el único y los no únicos, por eso he enseñado que esto es para mí como un filtro en sí, el que podéis utilizar. Y estaban todos por ese precio, hacer sniping por menos de 700 monedas. Esto es un método sí que para pobres en sí, para gente que quiera salir de la pobreza. Y podéis hacer sniping aquí, vais bajando los precios máximos, así para ir recargando y actualizando lo que es el mercado y te vayan saliendo cartas. Y vais bajando, todo lo que os salga lo vendéis por 850, 900. Mira, esta carta por 500 monedas, he sido muy lento, no me la he llevado sin más, pero veis que salen cartas. Yo enseño filtros de los mejores que hay, de los mejores que se pueden utilizar y que salen cartas realmente. No te traigo cualquier filtro que no salga ninguna carta y me pego aquí el pintón del vídeo, no, ¿vale? Así que gente, nuevamente, si queréis más filtros tradeos que traigan más filtros así, simplemente tenéis que dejarle un like, suscribiros al canal, dejarle un pedazo de like, que algo que agradezco un montón. Y nos veremos en la próxima y en próximos vídeos. Seguidme en Twitch que estamos en directo todos los días. Adiós.